Bueno, Kaixo Atxaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias por venir a todos. Yo soy Laura, psicóloga de prevención de la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa en Goierri Alto Urola. Y bueno, os presento a dos personas muy especiales. Iñaki Tellería, cocinero, ahora mismo lleva el Ostatu de Mutiloa. Ha recibido varios premios y el último reconocimiento ha sido que Mutiloa Ostatua ha sido recomendado en la guía Repsol. Iñigo Marotías está en primera división y ahora luchando por ganar la liga. El año que viene ya, si lo hubiéramos hecho el año que viene, habrían ganado. Pero bueno. Y eso, bueno, lehenengo nahi zuet gautatxo bat komentau. Hasiera baten euskera zinbarzan itzaldie, baina uki genuen eskaera bat erdera zitekoa, eta orden, bueno, erabaki genuen bilinguen itea. Oso zaila gintzaigu dena euskeraz tarderaz jartzea, eta orduan, bueno, pues, alizan deun bezala, indegu gauza batzuk euskeraz dare, beste batzuk erderaz, eta aldez aurretik barkamena eskatzeizu egu, ezin izan deulako mirarikin, baina gauza bek nahiko zailek izateie. Estaba comentando que en un principio la charla iba a ser en euskera, pero tuvimos una petición para que fuera en castellano. Entonces, que hemos intentado, dentro de lo que hemos podido, hacer todo lo posible para que estén los dos idiomas, pero bueno, os pedimos perdón de antemano y si hay algo que no entendáis o alguna duda o lo que sea, al final de la charla dejaremos 15-10 minutos para preguntas o lo que queráis decir, ¿vale? Estamos celebrando la Semana contra el Cáncer en Goierri Alto Urola y bueno, hemos organizado toda la semana llena de actividades. Una de ellas es esta charla, que es sobre la prevención. Y, bueno, gracias por venir, que no os he dicho. Y bueno, eso. Hoy va Urola Garaia Goierriko Minbizaren aurkako astea aiga ospatzen. Eta, bueno, ba, aste guztien zehar hainbat ekitaldi prestatu ditugu, denak dira atxaldeko seietan. Eta, bueno, horietako bat da gaurko itzaldi hau. Pixkat helburu nagusie aste hontakoa da, bisibilizazioa batez ere. Ze askotan konturatzen gea, ba, gure gukite ditugun zerbitzu guztik edo, aurrera bat ditugun zerbitzu guztik doainik die, baina konturatzen gea askotan ez gala iristen mundu guztia, eta horren, bueno, pixkat ba, jakiteko ba, hemen garela eta referentzi bezala eukitzeko zuek. Decía que el objetivo, el mayor objetivo de esta semana era un poco la visibilización de la asociación, porque bueno, que muchas veces nos damos cuenta de que no todo el mundo sabe que existimos y que los servicios son gratuitos y bueno, qué hacemos y estas cosas. Entonces, bueno, es un poco con ese objetivo. Vale, ¿minbizia prebenitu daiteke? ¿Se puede prevenir el cáncer? No sé si alguno puede responder de aquí. Es una pregunta bastante difícil de responder, no es ni sí ni no, a veces sí, otras veces no. Por desgracia, seguramente todos los que estamos aquí o hayamos padecido o tengamos a alguien muy, muy, muy cercano que ha padecido cáncer. O sea, por desgracia, es una enfermedad que está pues, entre nosotros todo el tiempo y bueno, nos parece muy importante hablar sobre todo de esto ahora en estos momentos de pandemia, porque al final el coronavirus es como que ha abarcado tanto sitio, ¿no? Que otras enfermedades como el cáncer en este caso han, bueno, si no han restado importancia al cáncer, por lo menos está en otro nivel, ¿no? O sea, en otra escala. Entonces, bueno, garantitxo egiten zaigu guain txerta momentu enten gai ontaz izaitea. Eta, bueno, pixkat nahi nizuen komentau, hau. Zientziak esaten honez, 10 minbizitatik 7 gizakin aktibitatekin lotu daiteke. Osa, gure esku daun zerbait, hor dau lotura bat, ez? Gukiten daun zerbaitekin eta minbizikin. Eta OMSek esaten duenez, minbizi guztitatikan, 20%-etik 40%-ea prebenitu daitezke.
sea, de todos los cánceres que existen, según la Organización Mundial de la Salud, desde el 30% al 50% se pueden prevenir. Cuando decimos esto, que es muy potente porque es un porcentaje súper alto, ¿qué queremos decir? Queremos decir que se puede reducir la incidencia, la mortalidad, y también una vez ya sea diagnosticado, o sea, se puede aumentar la calidad de vida. Hay distintos factores de riesgo, eta hemen jarraitut batzuk, ¿vale? Fisikoak, kimikoak, biologikoak, genetikoak, ezautzen ez ditugunak, eta gero ohiturak eta ekintzak. Ezin die denak separau, oso zaila da denak separatzea, ezin die izan denak, arrisko faktorea da fisikoa bakarriko, ohituran gatiko, denak dare azkenen lotuta, todos los factores de riesgo están entrelazados, porque al final es muy difícil separar todos. Pero bueno, nos vamos a centrar en los hábitos y las actividades. Estos son, sobre todo, la actividad física, el alcohol, reducir el alcohol sería, ¿no? Estos son al final como los cuatro pilares o así de la prevención. Nosotros trabajamos en estos cuatro factores. Azkenen guk lan aiten dugu. Bai aktibitate fisikoa areagotzen, saiatzen gea alkohol tasa jaisten, erretze uzten edo, balin bada ezazten, eta elikadura osasuntxu bat jarraitzen. Justu, AFC-en prebentzioko arlon, lau hildo hau jarraitzen ditugu. Eta, bueno, guain sobre la alimentación, pues nos hablará un poco Iñaki. Bai. Eskerrik asko. Nere zatia pixka txapan dina izango da. Nik uste garrantzitsua dela baita batzutan, ze kontu nibili behar geha, ze azkenen baita hau, nik uste oso garrantzitsua dela hitz egitea, prebentziotaz. Tenemos que hablar de prevención casi siempre, porque no tenemos una receta mágica que la tomamos y nos curamos, sino que lo más importante es la prevención previa. Una vez tenemos el cáncer en nuestros cuerpos, ya vamos a tener un grupo encima nuestro, un equipo de trabajo que nos va a ayudar a pasarlo lo mejor posible, a intentar curar lo que sea. Entonces, garrantzitsu una kasu honetan da prebentzio da, aurreko parte hau. Azteko hasiko gea aurrekari batzukin, ¿vale? Minbiziak eta bere tratamenduak pazientearen egoera nutrizionala alteratzen dute. Hau da, bai minbizia daukeunen, bai tratamendu hori, bai gure gorputzan gertatzen ari dana, asko aldatuko da. Vale, va a cambiar mucho en nuestro cuerpo cuando recibimos el cáncer y los mismos tratamientos. Por ejemplo, si tenemos un cáncer de boca, probablemente haya muchos alimentos que no podamos comer, por lo tanto, hay músculos del cuerpo que van a empezar a trabajar menos. Seguramente, si tenemos que recibir una alimentación de otra manera, habrá ciertos músculos y organismos del cuerpo que trabajen de otra manera. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener un soporte nutricional correcto. Eso se basa en la prevención también. Orduan, soporte nutrizionala, kasu honetan, tratamenduari tolerantzia ukitzea eta bizikalidadea hobetzera areagotzen du. Kasu honetan, gauza hori oso garrantzitua da, baina gero, behin, baita, situazioan jarteko, behin minbiziagu jota aukeula, hiru gako importante da ere baita gure bizi alimentazioan. Lehenengoa da desnutrizioa, bigarrena da pisu galera, eta azkenengoa da kakexia. Kakexia tumorala da azkenen minbiziaz hiltzerik daukeguna 25% batean. Horregatik oso garrantzitua da alimentazioa kasu danetan. Orain hiru apartatu ezberdinetaz hitz egingo dizuet. Dira osagarri nutrizionalak. Hiru osagarri nutrizional ezberdin dare. Lehenengoak hitz egingo deu kartzinogenotaz. Kartzinogenoak ze badie, aktibatu aldituztelako minbiziara egiten duten zelulak. Orduan hauek ekidin behar ditugu. Bai, gehien bat ez dira osagaiak, baizik eta osagai hoiek nola elaboratzen ditugun, ¿vale? Vamos a hablar de los alimentos que pueden ser carcinógenos, esto es, que pueden afectar a nuestras células para convertirlas en células cancerosas y que nos genere un cáncer. Entonces, estas son las que tenemos que evitar. Son generalmente métodos de cocción o tipos de producto, ¿vale? Lehenengoa dira hidrocarburo aromatikoak, gantza animaliak temperatura altuetan. Adibidez, ni kasu konkretu jarraukizkizuet. Txuleta bat erretzen badegu,
hor gantz animali horiek erretzen badie, ba kartzinogenoak dauzkate. Urrengoa amina aromatikoak, normalen haragi gorritan darenak. Horregatik gero hitze eingo deu haragi gorriak ekiditu behar ditugula. Ez kendu gure alimentaziotik, baina bai ekiditu. Vale? Gero aflaktosina B, vale, kasu hontan hor jartzen dute cereal eta lekaleetan, pone que en los cereales podemos tener. En realidad habría que profundizar más. La aflatoxina B aparece si esos alimentos los mantenemos en mal estado. Entonces, no es que si comemos cereales hay carcinógenos, sino que si los conservamos mal o la misma industria alimentaria los conserva mal, puede hacer que aparezca la aflatoxina B y eso sí que es carcinógeno. Las nitrosaminas o nitrosamidas, que están sobre todo en los aditivos vegetales y cárnicos. El alcohol etílico, que ya hemos visto también que es directamente un carcinógeno. Bestaldetik, grasa gehien bat saturatua, la grasa saturada, que sabemos que son todas las que vienen de origen animal, animalitas, datozen gantz danak, normalen hoiek eragoten du gizentasuna, eta gizentasun hori azkenen hainbat minbizi ezberdinetan eragin aldigu ba, inzidentzia igotzea. Bestaldetik hor jarri, konfunditu naiz, NaCl, bueno, NaCl da sodio kloruro edo gatza, vale? Atrofia gastrikoa gerta daikena eta hor adibidez urdaileko minbizia arogatu aldo desente. Eta gero azukre simpleak. Hor oso garrantzitua da, los azúcares simples, nosotros tenemos que comer azúcares para alimentarnos en toda la vida, lo que pasa que una patata tiene azúcares, pero no son azúcares complejos, son azúcares complejos que tardan mucho en convertirse en azúcares simples dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Es que si consumimos azúcares simples, esos azúcares simples van directamente a nuestro cuerpo, se convierten en insulina y eso puede hacer que también las células tumorosas suban. Entonces, es muy importante comer generalmente alimentos que se llaman azúcares de cadena larga, que son todos los azúcares que no están refinados. Nuestro cuerpo ya luego se encarga de, una vez tratados, convertirlos en azúcares simples, que son los que nos dan la energía. Pero es lo que se llama muchas veces, en eso consiste el tema de los azúcares. Gero, osagarri nutrizional beste batzuk gare, neutrok dienak, oso gutxi gare, eta gero baita, hemen beti burroka bat dago ze ikerketak eta ikerketak ateratzen dira eta duela 10 urte kafea kantzerigenoa zen, duela 5 urte kafea zen osona kantzerra ekiditzeko eta orain neutroa da. Orduan horregatik gauza gutxi izan ditut, ze azkenen kontuz ibili behar gara hortan. Momentu hontan, OMSek eta beste hainbat ikerlariek esate dute, edulkorante ez nutritiboak neurrian seguruak dira, oda, adibidez, aspartamoa edo sakarina hartzen duguna kafentzako, eta bestalde, kafea eta atea. Baina horregatik, bi gauzatxo jarri dizkizuet, ze hor kontu nibili behar gara, ze gero baita badare marken burrukandia, marketina eta hori dana, eta hor kontu nibili behar gara. Eta gero, garrantzitsunak nik uste, hauek diela babesle nutrizionalak. Hau da, prebentzioa, hori itzen duguna leno, prebentzioa dala garrantzitsua, ez dago la receta magikorik, baina gutxiagotzen dute edo jeisten dute minbizia ukitzeko joera. Vale? Kasu honetan dauke zuntza edo fibra alimentaria. La fibra alimentaria al final lo que hace es que muchas partes de nuestro cuerpo trabajen mucho más. Al trabajar están más sanas. Entonces, nosotros si nos comemos un arroz blanco refinado normal o nos comemos un arroz integral, nuestro cuerpo va a trabajar mucho más. Y seguramente esas partes del cuerpo que trabajan, como son el recto, el colon o el hígado, van a estar más sanos. Entonces, va a haber menos tendencia a que puedan tener cáncer porque están trabajando. ¿Vale? Luego tenemos la vitamina A, C y E. La A laguntzen diguna azala, kolon eta rektondako, adibidez hor arrautza, zerealak eta fruta dukeu. C, esan degun leno nitrosamina eta nitrosaminak nolabait konpetitzen dute haien arten, eta vitamina C kentzen ditu gure gorputzetik, eta gero antioxidante oso potentea da, eta azkenen antioxidanteak borrokatze dute hainbat zelula kartzinogenon kontra. Eta gero vitamina E, kasu honetan dela, ez hartzeak eman aldigula joera bat katzerretzako. Kasu honetan ez da borrokalari zuzena, baizik eta ez hartzeak, bai eragin aldigula minbizi bat joera ukitzea. Kasu honetan mama eta birikina. Gero mineralak selenio bezala, eta gero beste hainbat produktu kor jarri dizkizunak. Sojaren proteina, fitoestrogenoa, kurkuma, azido folikoa, etc. Kasu honetan, hauek, estos ingredientes, los he nombrado de forma muy rápida, porque lo más importante es que si mantenemos una alimentación sana, estos ingredientes automáticamente los estamos tomando. Si tomamos una dieta equilibrada, de muchos productos, con distintas cocciones y que sea equilibrada, vamos a poder introducirnos en el cuerpo estos productos. No necesitamos ni suplementación ni nada.
Eta, vale, men, sobre el estilo de vida y la prevención del cáncer. Aquí he puesto 3, 4 o 5 detallitos que yo creo que son importantes. Lo primero es que si mantenemos nuestro peso y evitamos el estar obesos, vamos a prevenir también en cierta parte eso. Lo más importante, luego hablaremos con Íñigo, que es el deporte y la alimentación. Por ejemplo, también ahí tenemos hacer ejercicio, 30 minutos más o menos, nos marca la OMS muchas veces. Es diferente, 30 minutos de él, que es un bestia así muy grande, o 30 minutos de una persona que tenga 70 años. Pero lo más importante es mantenernos activos, ¿sí? Y luego evitar las bebidas azucaradas y las de densidad calórica muy alta. Densidad calórica muy alta, nos decimos, cuando antes hemos hablado de los azúcares simples, muy similar. ¿Qué pasa si nos bebemos una bebida azucarada? Que nos va a poner energía en los primeros 30 minutos y luego nos va a dar un bajón de azúcar y de energía. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tomar ingredientes naturales y de cadenas largas. Yo sí como un puré de patata hoy, ahora, hasta dentro de 3 horas voy a seguir manteniendo mi energía. Es muy importante eso también. Beste aldetik, barazki, fruta, lekal eta cereal, integralak hartzea, integralak esan degunagatik, zuntzagatik. Gero, haragi gorri eta prozesatuak ekiditea, ez ekiditea baitzik eta gutxiotzea, vale? Gero, alkohola ekidin, gatzatutako elikagaiak, los alimentos en salazón, evitar, porque además también tiene muchos nitritos, eta suplementoak ez erabili. Janar, elikadura osasuntzu bat erabiltzen badegu, ez deuzertan behar suplementazioa. Eta amaitzeko, vale, aquí hay que andar un poco con ojo, es lo que hemos hablado antes. Estuvimos hablando con Laura y creemos que es muy importante hablar de que no existe una dieta milagro, no existe la comida milagro y hay que hablar sobre todo de prevención. En acaso untan, para que veáis un poco, os he puesto 5 o 6 detalles de lo que cuando un paciente, digamos, neutro de cáncer está diagnosticado, cómo suele ser su alimentación, evitando si es generalmente de boca o de otros. Tenemos aquí, las cocciones tienen que ser cocciones suaves, vapor y hornos a poca temperatura. Casi todos los productos tienen que estar cocidos porque nuestro cuerpo trabaja mucho. Si el producto está crudo, entonces hay que andar con ojo porque ya es, digamos, un paciente convaleciente. Hay que intentar tomar lácteos que sean desnatados y luego lo más importante es tomar cereales y féculas. Grasas tienen que ser de origen vegetal y con poca acidez y como única proteína casi siempre, pescados blancos. Vale, esto es, era un pequeño detalle para que vierais un poco. Ahora, no, Marta, tú, Iñaki. O sea, me parece importante que vuelvas a repetir, o sea, que para que quede claro que, o sea, que esto es, o sea, un paciente neutro, ¿no? Exacto. Que luego si alguien está, o sea, le han diagnosticado cáncer, que tiene un equipo entero. Exacto. Lo más importante es eso, que al final la prevención, cada uno más o menos tiene que llevar la suya, porque no podemos tener 10 médicos, un nutricionista, una persona especializada, un psicólogo, lo que sea. Una vez tenemos la enfermedad diagnosticada, vamos a tener un equipo de trabajo inmenso que se va a dedicar en nosotros, en cuerpo y alma, para que estemos lo mejor posible. Entonces, por eso creíamos que lo más importante era la prevención y no una dieta milagro que no existe, además. Entonces, un poco eso y que eso había que remarcarlo. Listo. Qué ricas, Iñaki. Ahora es cuando Ricardo empieza a sufrir un poco. ¿Qué tal? ¿Estamos? Bien, me alegro. Cuando Laura me llamó para hacer esto, lo primero que pensé fue, ¡buah! Sí, me apunto, voy a hacerlo. Y luego me puse a pensar tranquilamente en casa y dije, ostras, qué leches, les voy a contar yo. Yo ni soy licenciado en educación física, ez naiz, ez dauket jakituri teorikoik olako gai baten ingurun, eta ordun ba pentsatzen ari nintzela etxen, esan un, bueno, zergatik ez deun, ariketa bat iten, joku bat iten danon arten, ideia simple batzun ingurun, eta horren ingurun tirau, aber nola teatzen dan, danon arten. Adosta bete? Apuntatzen geha? Vale. Ordun, hain, joku bat, egoera bat esplika behar dizuet, eta gero daun arten, inbar dauko joku bat. Ok? Pertsona bat, epa, beraka. Pertsona bat aurkezten dizuet. Ander izena dauke, 29 urte dauzke, ordiziarra da, informatikoa da, eta Donostin lan iten do. Ok? Lander da, oza, Ander es una persona que está sana, que no tiene ningún problema,
Lo que pasa es que es un poco baguete, ¿vale? Es un poco baguete, no le gusta hacer mucho deporte y además le gusta mucho trabajar, ¿vale? Voy a explicar lo que hace Ander en un día, ¿vale? El día de mañana, ¿vale? Biarko egunen, aprilla kogei, Ander exerringo don, azalduko du, con todo lujo de detalles, bere egun osoa. Eta gero ikusiko a ver ze iruditzen zaigun, ¿vale? ¿Ados? Ander goizeko zazpila orden gutxitara esnatzen da, hoetik altxatzen da, dutxara juten da, dutxatzea juten da, jutea komuneaino, dutxatzen da, dutxatu ondoren, itzultzen da bueltan, bosarie prestatzen do kolakau gaietakin daudelako jonudos. Eseitzen da, gozaltzen do kolakau bat gaietakin, altxatzen da, eta prestatzen da lanea juteko. Bai, lanea juteko ateatzen da, juten da etxeko portaleaino, ematen di ascensorei, gesten da, garajeaino, garajetio bueltatzen da, juten da kotxea oinez, irikitzeko garajeko atea mandokin, esertzen da kotxen, eta juten da giratzen donostiaino. Bai? Donostia izten da una suerte del kopon, aparkatu daike justo enpresako aten. Orduan, altxatzen da, ateratzen da, juten da enpresako atea, ematik ascensorei, igotzen da bigarrengo pisua, bigarrengo pisutik iristen da, juten da bere lantokia, eta eseri egiten da. Goizeko zortzik. Goizeko zortzik dau bere tokin, eta lanen hasten da, impresora, papel baten mila jumarroke, altxatzen da, juten da impresoraino, hartzen do, papela, itzultzen da, eta lanen jartzen da. Lanen jartzen da, eta errebente horti pixkatea, bueno, komunea jumarko dut, altxatzen da, juten da komunea, esertzen da, komunen, altxatzen da, bombati bota, bueltatzen da, eta lanen jarraitzen do. Lanen jarraitzen do, daulanen, kafea tartzea, jutea lankidena, juntatzen da, lankidekin juntatzen da, kafea bai, kafea tartzute irue. Kafea hartu ondoren, altxatzen da, bueltatzen da bere lantokia, jun, buelta, eta lanen jarraitzen do, ordu bat agarte, ordu batetan, bazkaltzea, altxatzen da, juten da bazkaltzea, bazkari bigarrengo pixun dau, pixua berago, ascensoren gesten die, lankide guzti, bueltatzen die, eta bazkaltzen hasten die, bazkaldo ondoren kafe bat, komentatzeute, aste artea, ustez gaur konkiz daula, bagorko konkizak komentatzeute lankide guzti, eta lanea bueltatzea, altxatzen die, juten die berri ascensorea, igotzen die ascensoren, bueltatzen die, lanen jarraitzen dola, beste papel bat hartu behar dokete impresora tio, juten ez impresora beste papel bat hartzea, hartzen dut beste papel bat, bueltatzen ez beste papelakin, haber nahi zen eroitzen, kablekin. Jarraitzen dute lanen, eta lanetik irteten da, bueltatzen da, oin ez di jola, nuna parko dut kotxe, nuna parko dut ostia, baina, atea horren aparko dut. Eputan bat, jetzi, hartzeo kotxe, bueltatzen da, hartzen do kotxea, eta kotxez jarritzen do, juten da kotxez etxea ino, garajeko atea iriki, garajeko iriki, sartzen da, ateratzen da, garajeko atea itxi, garajeko atea itxi, ascensorez igotzen da, etxea sartzen da etxea, eta dau, destrozau. Sofa motatzen da, eta ostras, apunta unitzela un master online, joder, apuntatzen da, master online batea, altxatzen da, jun, buelta un master sobre seguria informatika apuntatzen. Eseitzen da, eta azten da masterra lanen. Daulanen, eta afaltzeko garai. Jute afaltzea, eta esaten duzu galde. Oitze pesta bardet. Pizza bat, diakorrer, ez? Pizza bat, zerbeza bat. Bueltatzen da. Unditzen da sofan. Jartzen do telebista, Netflixen serie bat. Eta amaiketan, ohera. Ez badolo hartzen sofan, leno. Zer dut ez daizue? Que os parece? El día de Ander. ¿Sí? Más o menos, yo aquí me he movido lo que se ha movido esta persona en todo el día. ¿Cuánto hemos dicho, Iñaki? ¿Has dicho tú? ¿Cuánto tiempo de ejercicio? 30 minutos habría que hacer. No he estado 30 minutos moviéndome por aquí, ¿o sí? 3 minutos y medio, que no me he concentrado. Y esto, yo creo que un aplauso me merecía, pero bueno. Vale, vale. Tenía mascarilla y iba hablando. ¿Cuántos Anders conocéis? ¿Cuántas personas creéis que puede tener un día como el de Ander? ¿Cuántos de nosotros tenemos días como los de Ander? ¿Cuántos de nosotros tenemos partes del día? ¿Eh?
Muchos días. Muchos días, ¿verdad? Eso es. Más o menos lo mismo, que estamos de sentados, a irme a otro sitio a estar sentado, a irme a otro sitio a estar sentado. Genial. Bueno, vamos a ver. Pues el fin de semana estará, supongo. Pero me da que también van de casa al bar y del bar a casa, que no van al monte. Os voy a presentar a otra persona, ¿bai? Beste pertsona bat, Julen Goia. Gure taldeko jokalari bat da, gure kanterakoa, ekipoko kapitaine. Gaztetan hasi zan Ordizin, bere ametsa zan izatea eliteko jokalari bat. Hortako 19-20 urtekin iparaldea juntzan, han haitu zan jolasten, iritsi zan lehen mailan jokatzea Frantzin. Gaur egun gure kluben dau, lortu do bere ametsa. Rubiko jokalari izatez bizi da gaur egun, eta Espainiko selezioko fijo bat da, kapitainetako bat, eta jokalari gure taldeen oso jokalari importantea. Eta eskatu nion, beak bere biharko egune, biharko ibardon egune, azaltzea. Bale? Eta hau bi aldiz egun. Gaur egun, nire egun kompleto bat izango litzake, goizean goize jeiki, 8ak inguruan, bertan aktibazio labur bat egin, pixkat gorputza ondoren datorren sesiorako egokitzeko. Gosari osasuntxu bat, betire bueno, fruta, abena, esne gaiak eta horako behar diren elikagaiak sartuz. Goizuko 10etan Altamirara etortzen gara, bertan gimnasio sasoiaren aurretik edo beste aktibazio, preparazio beroketa moduko bat egiten dugu, 10:30etan gimnasio sesioa hasten da, eta bertan ba, entrenatzaileak esan dako hori burutzen dugu, ba, sasoiaren arabera, indarra, erresistentzia, eksplosibitatea edo dena delakoa lantzeko. Hori amaitzean, normalean ez zela ere irtetzen gara, bertan bakarkako teknika edo teknika individuala lantzen dugu, betire, bueno, ditugun kadentzia horiek hobetzeko, eta zenbait aldiz ere, bueno, aurkariaren analisia egiten dugu bideogelan, eskete ikusteko beraien punto fuerteak edo aulak zein diren, eta gureak nola hobetu edo nola atakatu beraiei. Horren ondoren, elikadura edo eguerdiko bazkaren aurretik pixkate proteinen jista bat egiten dugu vitaminak edo behar dena sartuz, eta jarraian bazkaltzera baten gara. Horren ondoren etxera, eta siesta luze bat, nik uste kirolariak garrantzia edo zatia oso garrantzitsua dela siesta hori entrenamentuaren parte badera. Hori egin ondoren, normalean Altamirara berriro etortzen gara, arratsaldeko 6ak inguruan, beti dago estra txikire bat egiteko, gimnasioan, prebentzio lana, bai sorbaldak, bai nire kasaren oina edo dena delakoa. Ondoren, guztiak elkartzen gara bideoanalisi lan txiki bat egiten, entrenatzaileak entrenamendua nola izango den aurrez bidalita egun arren hemen azalpena zehatzagoa egiten dugu, eta dena garbi dagoen eta antolatu dagoenean, ba, entrenamenduarekin hasten dugu, entrenamendu kolektibo bat. Bertan ezaguarri ezberdinak lantzen ditugu, teknika bakarkako teknikatik hasita pixkat kolektiboa edo bueno, taktikoki pixkate dana landuz globalki. Horren ondoren berriro beste proteina ingesta bat egiten dut nire kasuan, ba, bertan utzitako energia hori berreskuratzeko, dutxatu eta jarraian etxera. Bertan berriro ere beste likadura ingesta bat egin, afaldu, eta bueno, ondo bidean beti ere, ba, bueno, presoterapia edo beti badago zerbait etxean jarri litekena, kakaltuan jarri, errekuperatzen laguntzen duen zerbait da, eta bere garaian, ba, 11:30 aldera, ohera, hurrengunerako prestatzen. Eskerrik asko, Julen. Igual está viéndonos desde casa. Zerta dator hau? Naranjan dauzkezuenak, diek guk, esaten dizkigunak inbar ditun gauza, bai? Osea, klubetio, bere bete beharrak, bere lana, da naranjan dauna, bai? Oke pasa, que Julenek 19 urte zitun gara jortan, lehen esan dizuten gara jortan, ikusten zon, nahi bazon eliteko jokalari bat izan, bere helburue, bere amets bat zeuken, ametsa zan eliteko jokalari izatea, eta sazon, baina ametsa egiteko, betetzeko plazo batzu jarri behar dauzket, eta pauso batzu jarraitu behar dauzket, eta zuk amets bati, plazo batzuk eta pauso batzu jartzen baizkiozu, ba, helburu baten bilakatu daike, bai? Ba, bere helburue, balin bazan goi mailako jokalari izatea, si su objetivo era ser un jugador de élite, se dio cuenta que solo con las naranjas no le valía. Que solo con lo que había que hacer que no le valía. Eta noski behar dala berezko bat. Noski berezko zerbait behar dala, bai? Baino naizta berezko eduki lan inbarra dago. Eta bea kontura uzan, ba, detaile txiki bat sartu zon, beste egunen beste borobiltxo urdin bat, beste umaten beste borobiltxo urdin bat,
Eta gaur egun lortzen nahi bada helburu hortan mantentzea da borobiltxo urdin guzti hoiek egiten ditulako. Akzio txiki asko egiten ditulako. Bai? Helburu handi bat ez da lortzen gauza handi bat egiteatio, gauza txiki asko egiteagatio. Bale? Zerta dator txapa guztia. Eta hemen dago ariketa. Eta nahi dut zerbait oso garbi utzi. Inungo momentutan ez deu konparau behar. Ander, Julenekin. Helburu ezberdinek dauzketelako. Bai? Danon arte niten nahi eten ariketa, da lehenengo ezarri behar dugu helburu bat, Anderrentzako. Bai? Eta gero, zuek junpentsatzen, ze akzio txiki, ze zirkulo urdin txiki sartu daizkeun hemen, bideratuko duna helburu lortzea. Sentiende más o menos? Bai, ulertzen da? Junpentsatzen da bitarten Laura lagundu behar dit. Barkatu letragatik. Txarra auk edela maia. Oso ondo, Laura. Helburua. Zer dut zaizue, lehenengo pausonik ematen badet, helburue bizi aktibo goa deukitzea, jartzen badu. Ondo? Bai? Bizi aktibo goa. Laura, zergatik da garrantzitsue bizi aktibo goa deukitzea? Ba, gauza askoagatik. Hoien artean, adibidez, minbizie prebenitzeko, no? Para prevenir el cáncer, edo osasun mentala areagotzeko, mantentzeko. Perfecto. Gainea, Laura esan den arazoi horretaz gain, guk bizi aktibo goa balin badukeu, hobeto sentitu bargea, autoestima igo hartzaigu, eta hobeto egon bargea en general. Vale? Ordun, hasieratik hasten gea. Seak eta zazpila orden gutxi esnatu, lanea juna horreti, hobeti altxau, dutxau gozaltzea. Iñaki, zurekin hasten gea. Ze gozari, ze gozaldu, esan deu kolakau gaietakin gozaltzen dola. Zer? Y fruta. Y ogi piskat, ogi integrala. Ogi integrala. Eta gero imaginau, ba, ya que gazta hartu deun, ba igual, indioiarra. Indioiar zati bat. Indioiar pago. Pago. Vale, indioiar. Hor hartzen ditugu fruta, hartu deu fruta, hartu deu esnekia, hartu deu proteina, eta hartu deu karbohidrato integral bat. Beida, badoku bat. Jarraitzen deu, eskerrik asko inaki. Jarraitzen deu, ateatzen gea etxetio, eta nola esan dut gesten dela garajea? Ze okuritzen zaigu? Oinez, horreza da. Ander, oita zazpi urte, ez dizio deska behar bost pixi gutzea, baino jetxi, eskaira jetxi, eskilarak. Gehio, iristen da lanea, aparkatzeo lanparen, eta igotzen da, ascensoren, uzten diogu igotzen ascensoren lehenengo une dala? Ez, bale, pues nada, ascensoreak, eskailera tatio, berriro. Bi pillu, bi pillu, pues nada, lehenengo une tio a tope. Eskailera berriro. Adoza bete, inekin? Bale, iristen da lanea, lanaldi hasiera eta esan dugu altxatzea labein impresora, bestea komunea juteko eta bestea kafea lankidekin. Okurritzen dizu zerbait? Zerbait? Ez? Zaitzu zer okurritzen? Noiz benka paseo, bueno, nagusiona balin bauzkezu, noiz benka paseo bat. Nik uste horrezo garrantzitu da izango zala, amaiketako txiki bat prepatzea, ze gero bazkaritako bestela oso... Oso, no. Ia, bizno que mentxauta, oso nahi naki. Ze prestauko benun? Ba, fruta bat eta lau bostintxaurra dide. Oso. Nik truko txiki bat, ez dut erabiltzen, okurri juzait ontako, eta igual erabiltzen hasten naiz. Deitu diot truko guardar. Nik lanen, nik lan iten dut kafen, ordenagailu baten aurren. Eta ordenagailu baten aurren iten dut lan, eta ekiz denboraro guardarre ematen dut. Da esan dut, bueno, guardarre emat dioten bitarten. Iten badet, guardarre eman, tatarratze joa amarra mago segundu. Petxua atera, ipurdi atera, eta abdominalak gogor-gogor jarri denbora hortan,
Osate, bai, da, 20 segundu, eta eskina baten markatzet bat. Eta gordetzeten bakoitzen 20 segundu hiek. Eta egun bukaeran, igual, hasta tripako min asko daukeu. Ez? Truko bat. Bura zirena. Zerbait gehiago? Ez? Ba, jarraitzen deu. Nonginda zen. Ba, azkaria. Ba, azkari dio, jaki jetxi? Oinez? Jetxi eskaileretan. Eskailerak. Eta bazkaltzeko, a ber, Iñakik ez, zein animatzen da. Anderrek gaur egun bazkaltzen du, suerte asko, 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 asko daukenen, aman tuper bat, eta suertik ez daukenen, albondik aprekozinatu batzuk, ez daudela oso goxo, baina bueno. Se nos ocurre algo? Que pueda comer Ander? Llevado desde casa? Una ensalada? Una ensalada? Ensalada con pavo, urtio? Unas lentejas? No? Pasta? Ondo, Iñaki. Dana, que están duten dana con dudar, eh? Igual la ensalada queda corto, entonces igual si la ensalada le añadimos hidrato, arroz cocido, pasta, lo que sea. Y como suele haber poco tiempo para hacer estas comidas, un plato único es lo mejor. Tiene Iñaki... Ah, tiene mucho este. De una a dos y media. Pues entonces que se lleve dos platos. Hemos dicho que después de comer, Bazkal Ondoren se toma un café de una hora tranquilamente con los compañeros de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Pasear. Es que llueve. Se inventó hace muchos años. Es que hace frío. Y guantes. Que tampoco, ¿no? Pues paseo. Osondo. Eso es. Osondo. ¿Ves? Si al final no os estoy contando yo nada. ¿Vale? Acabamos el paseo, volvemos a trabajar. Lo mismo que de arriba. ¿Nos sirve? La misma idea. Perfecto. Termina, llega a casa y ahí tiene media hora y se echa al sofá. Antes que eso, merienda, también hay merienda. Que separar las comidas. ¿Sube andando? Oiga, bueno. Pablo, perdona. Bye, bye, sube andando. Bye, bye. Es caillera, perdido. Merienda. Ahí está, antzeko abestena. Puede ser muy parecida. La cosa es separar las comidas, porque si no llegas a la comida de la cena y te comes un caballo. Vale. Por un nori, pues también, pues, otra fruta... y otros frutos secos, no habría problema en eso, eso no hay problema. 5, 6 o 7 avellanas. Perfecto. Máster online. Esta, se me ocurre una idea, ¿qué os parece las pelotas estas redondas grandes que hay? Y en lugar de estar sentado esa hora, estoy sentado sobre la pelota, en lugar de estar en mi sofá. O estoy de pie y cada vez que dice el profesor bye, hago una sentadilla, si me vengo muy arriba. Ahí, apunto una palabra, cada vez que diga esto, una sentadilla. Si estoy atento a lo que dice el profesor y cada vez que lo dice, taca. ¿Vale? ¿Afaldu? ¿Iñaki? Vale. Sí. Intentar cenar poco hidrato, ahí sí. Mucha, lo que más, proteína y verdura a tope. Verdura a tope. Pues imagínate, brócoli con pollo salteado y un yogur desnatado. Adivines. Vale. Perfecto. Ahora ya le dejamos chas al sofá. Yo creo que está bien, ¿no? Hemos hecho un montón de cosas y ahora ya... un ratito, ponerme mi serie y luego me voy a dormir. ¿Sí? Hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pequeñas acciones. Que cada una de ellas no le suponen, yo creo que mucho trabajo, ¿no? El truco está en eso, en ver qué es lo que no me supone trabajo. Me da igual, si me supone mucho trabajo bajar por las escaleras, bajo por el ascensor, pero el rato este voy moviendo los tobillos. Y mira, eso que me llevo. Todo es sumar, todo es sumar. ¿Vale? Al final, en mi opinión, lo más importante es saber claramente qué pequeños detalles puedo agregar a mi rutina diaria, agregarlos y agregarlos. Y si me compráis esto y si os convence, lo más importante es empezar ya. O sea, el ir a casa y en cuanto llegue pensar qué voy a hacer mañana y qué pequeño detalle puedo agregar que me haga tener un día un poco más activo. Porque si lo dejo para mañana, no lo voy a hacer. ¿Vale? Qué ricasco. Bueno, taurain, jarriz kizuetor receta bat, bai gazteleraz, bai erderaz, oso oso erraza, dana, oso erraza, ta gainera garaikoa.
gu jatetxen beti zaio izan gea, bo, ni Gasteizkoa naiz, baina hemen dara matzat, ja, 6 urte bizitzen ordizin. Ta niretzako garaiko produktun, oza, horretan baina izela, garaiko produktun, tamengo produktun talibana baina naiz. Azkenen, orain justo, orburua ida imaitzen, baina zaizuria ida asten, da beste dozen barazki jarri daikeu, eta nik uste baita oso sazuntzua dela. Bai hemengo produktua kontsumitzea, bai gure ingurukoa, eta bai era natural baten zukaldatzea. Hemen ez dakitzen imat ingrediente daren, baina bost baino gehiago ez dare, bost ose ingrediente dare errezeta hortan. Eta lere indaikeu errezeta mordoak 6 o 7 ingredientekin. Eta kasu honetan, baina baita ekarri deu probatzeko. Baina nola ezin deun proba orain pandemia dela eta indeuen basatu utzean eta etxean jandaikezue pintxo txiki bat orburuna eta zainzurina prestatu ditugu. Bale? Nik uste gurenpean inigokinen esan degunez bezala, gurenpean dagoen beste gauza bat heziketa fisiko eta aktibazio hortan baita dagoela zukaldatzea. Ni zukaldatzen dut txikitatik eta ni badakit aldala zukaldatu ondo, gaizki, denbora azkokin ogutxikin, baina naturalki zukaldatzen badeu, hor pausu handia daukegu. Ta ez da denborangatik askotan. Jende asko nik entzun da dauzket, denboragatik ez dakizer, baina hori gezurre da, porque indaikeu, adibidez, nik etxen askotan legumbrek jate ditut kontserbakok. Eta jende azatik, baina nola iten dezu hori, zu zukaldau behar dezu ez dakizer, eta osonak dira. Begiratzen baezu gozagaietan jartzen do, babarrun beltza, ura eta gatza. Eta hori denbora ez dizukentzen, brokoli bat botatzen zu zartagine, baratxuri pixkat, babarrun oiek, daukezun edo zentzala eta jate ez zu problema gabe. Haibidez, orduan nik uste horretan baita zuzein behar degula. Eta orduan kasu enten gero orain jungo geha janari bila eta mango izkizuegu. Errez eta hor daukazue eta oso erraza daiteko. Orain zainzuria garaien dau, orburua orain udaberriko orburu bat badao ebaita, eta beste ingredienteko oso naturalak die. Bai, ikarri behitut nik. Bueno, eskerrik asko etortzagatik. Muchas gracias por venir. Y bueno, ahora os traerá Iñaki los pinchos, que están envasados al vacío, para que los podáis... bueno, él ya os explicará ahora. Está súper bueno. Y esperamos que disfrutéis mucho. Y bueno, y si tenéis preguntas, o calderan bat balin baukezue, comentario bat iteko, zeozer, pues somos todo oídos y si podemos responder, pues... estaremos felices de hacerlo. Hori, berotu kazuela baten, eta jazta, egosita daudana. Horrei botatzen baiuzki duzu dilista batzuk, bobarrun batzuk, ere baita erarra gerauko da. Un huevo potxau tamien, kojonudo. Abrir, kalentar y comer, nada más. Listo. Zerbait daukezue, alguna pregunta, queréis decir algo, bueno. Sí, vale, pues muchísimas gracias por venir, eta Iñaki eta Iñigo, eskerrik asko. Oso ondo.